Drive alone in December rain. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light, but together we're alright. You know. ¡Hola, Trifantásticos! ¿Qué tal estáis? Bueno, nosotros aquí en plan súper navideño y esperando a ver si nos ha tocado la lotería. Sí, todavía no ha salido el primer premio. Bueno, nosotros no sabemos, ni este año llevamos muy poquito de lotería, pero yo ya le decía a Luis esta mañana que somos demasiado afortunados como para que encima nos toque la lotería. ¿No? ¿No crees? Sí. Y que ya tenemos bastante. Y bueno, pues nada, que tenemos un día súper bonito aquí en Valencia. Y os vamos a enseñar un par de cositas que hemos hecho así culinarias muy fáciles. Una de ellas que la podéis hacer con vuestros hijos o nietos, que es, se hace muy fácil, con quesitos de caserío, pero queda muy resultona para estas mesas que vamos a decorar en Navidad. Y, rico, rico. Y luego hemos hecho también un postre con manzanas y hojaldre. Wow, eso tiene una pinta. Que lo tenemos ahora en el horno y luego os lo enseñaremos. Queríamos deciros que, como ya no hay vídeo hasta el lunes, pues desearos... ¿Ya no hay vídeo hasta el lunes? Claro, hoy es viernes y el domingo será Nochebuena y ya no nos vemos antes, ya nos veremos después de Nochebuena. Ya, feliz Navidad. Claro, queremos desearos feliz Navidad. Nosotros aquí es un poco difícil entrar en modo Navidad porque hace un sol. Sí, hace... Hombre, se nota fresco para Valencia, pero... Pero hace mucho sol. Pero 20 grados. Está el cielo súper despejado, no queda una gota y sol. Sí, y ahí tenemos a Lucas tumbado al sol. Y nada, pues nosotros por aquí, pues muy bien, la verdad es que son fechas. ¿Preparando el estómago para estas fechas? Sí, sí, vamos a cenar con mi padre, esta noche van a venir Livia y Jaime, y luego Hugo está en Londres con Paula, y vendrán justito para la cena. Veremos a ver si no se retrasa. A mesa puesta. A mesa puesta, como siempre. Y luego el día de Navidad comeremos con más. Yo me he comprado el vinito blanco de la Malcriada, uh-huh. Ese tan bueno que está. Sí. Y también tenemos sidrita... Champán, langostinos, que no falte de nada, que no falte de nada. Y cenaremos con mi papi, así que genial. Bueno, y en este vídeo os voy a enseñar cosas que no habéis visto todavía, que he decorado más, he seguido decorando. Cariño. No parar. He decorado la campana, he decorado arriba lo que he puesto arriba, tienes que decir que eso es... Queda chulo. Eso queda chulísimo y es una cosa que también os la voy a enseñar, que la podéis hacer esta tarde mismo porque seguro que tenéis por casa cosas que lo podéis hacer y es que queda súper chulo. Os voy a enseñar también unas cositas de cómo he decorado de cómo podéis decorar la mesa con algún adornito, cómo doblar las servilletas, bueno, en fin, cositas. Amigo invisible tenemos, así, ¿no? También hemos hecho el amigo invisible. A pesar de que a mí las navidades no me gustan mucho desde que mi madre no está, pues menos, la verdad, menos mal. No. Es verdad que esta mañana se lo he dicho a Luis, además es que he soñado con mi madre y todo y me he despertado con un sofoco porque es que me parecía que estaba mi madre conmigo, de verdad que ha sido... Y Luis, eso me... es bueno. No, eso es bueno, pero que me he emocionado bastante porque me acuerdo muchísimo de ella, pero por otro lado digo, bueno, es que mi madre estará viendo que estoy aquí, que estoy durmiendo donde ella dormía, que cuando me levanto veo lo que ella veía por la misma ventana. Y aparte, pues eso, que... Villaluz no ha estado nunca tan bonita, decorada como está. Y cuidada. Y cuidada. Así que, pues eso. Que la echo muchísimo de menos. Para mí la Navidad no tiene el mismo significado, pero bueno, son épocas que han pasado y pues me siento contenta de haberla podido disfrutar. A mí siempre me ha gustado mucho la Navidad. A mí me encantaba cuando estaba ella. Pero bueno. Y cuando los niños son pequeños, eso sí, es súper chulo. Con los niños pequeños también se disfruta mucho porque es muy mágico todo. Bueno, os quería enseñar que como nuestra mesita es muy pequeña,
Pues entonces simplemente lo que he hecho ha sido montarla. Tampoco vamos a cenar aquí ni nada, vamos a cenar en casa de mi padre, pero para cuando vengan hoy Jaime y Livia, pues quería tener la mesita esta montada y de paso enseñaros pues algunas tontunas que he puesto que son muy resultonas. Por ejemplo, fijaos en la servilleta que las he doblado con forma de árbol de Navidad, que por supuesto ahora os enseñaré cómo lo he hecho. Y simplemente yo creo que lo que queda muy bonito es superponer, pues poner debajo un salvamanteles de estos, que sea con un toque, por ejemplo, rojo o plateado, dorado. Estos los venden en el chino, son súper baratos. Luego después tengo este bajo plato que es así de color metalizado. Y nosotros tenemos un plato de cada color, pero no pasa absolutamente nada. Como la mesa es pequeña, pues no le he podido poner en medio así un centro bonito ni nada, pero sí que tenía esta estrellita que tiene luz y estas velitas que luego os enseñaré encendido cómo quedan. Entonces yo mi decoración la he puesto con esto que tengo aquí, que ya sabéis que esto yo lo pongo en verano, bueno, en ocasiones especiales, y viene muy bien cuando en la mesa, pues por ejemplo, somos cuatro como este caso. Después he utilizado los cubiertos dorados y he utilizado también estos saquitos que compré también en un chino, no me acuerdo dónde, ya los tengo tiempo. Y mirad qué bonitos son, así de tela de saquito. Después, en cuanto a las copas, he puesto estas copas, que de verdad son unas copas que tengo hace un montón de años, creo que son de mi boda, que me las regaló alguien, y no me gustaban nada, 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 las tenía mi madre en el pueblo. Y una vez las vi hace poco, digo, oye, sí que me gustan ahora otra vez. Es que todo vuelve. Que llevan todas estas barriguitas verdes y motivos navideños. Mirad, esta, como veis, lleva un reno y un árbol, un abeto y un paisaje así nevado. Entonces quedan preciosas también. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good. Cuidado, y también tenemos este árbol tan bonito que compramos en Teddy, que para poner aquí los aperitivos, bueno, unas aceitunitas, unos cacaos, bueno, lo más básico así también, queda espectacular. Nos encanta cómo queda. Bueno, otra cosita de decoración que no os había enseñado es esto que he puesto ahí en la campana. Esta ventanita la tengo un montón de tiempo y siempre me ha gustado poner alguna decoración en la campana. A ver, también me gustaría poner aquí toda una corona y tal, pero bueno, como ya tengo mucha cosa, digo, un detalle ahí queda la mar de mono y me ha gustado mucho, mucho, mucho cómo queda y el punto que le da ahí navideño. Para pegarla he utilizado esta cinta de doble cara, que es de Temu, que ya os la enseñaré próximamente en un vídeo. Me ha gustado mucho esta cinta, pega muchísimo todo lo que estoy pegando, se me está quedando perfecto sin moverse, así que contentísima. Y con esa misma cinta he pegado también esto, que también es de Temu, y me gusta mucho también cómo ha quedado aquí. Bueno, os vamos a enseñar cómo vamos a hacer esta recetita muy fácil con hojaldre y manzana. Luis ha hecho el agujero con esto. ¿Cómo lo has hecho? Pues tú se mete así, da vueltecitas y descorazona la. Ahí lo podías haber enseñado. Haz otra. Que haga otra y lo vemos. No, no me saldrá, seguro. Venga, a ver, ¿cómo lo has hecho? Me saldrá seguro. Si no tenéis esto no pasa nada, lo podéis hacer a mano, pero. Tenemos esto. ¡Oh! Esto en verdad no es para esto, pero bueno. No es para esto, ¿verdad? ¿Para qué es? Vale. Para la patata para y todo eso. Esto, figuritas de esto. Ah, claro. Tú coges una patata y luego con eso la fríes y queda así. O un boniato, ¿sabes? También boniato. También lo podemos hacer con los boniatos. Bueno, de lo que se trata es que consigamos que la manzana esté hueca. Vale, ahora con un cuchillo vamos a cortarla en rodajas así finas. No. Bueno, finas, así, más o menos. Así. Como cuatro de cada manzana, ¿no? Vale, más o menos así estaría perfecto. Ahora pasamos a preparar el hojaldre. Bueno, ahora tenemos la masa de hojaldre. Nosotros nos hemos equivocado, la hemos comprado redonda. Es mejor que sea rectangular, pero no pasa nada. Se trata de ir haciendo tiras. Con el cortapizzas se hacen muy fáciles. Tienes que ir haciendo tiras finitas, más finitas. ¿Más? Sí, un poquito más finitas.
Vamos haciendo tiras. Si te sale mal, pues lo tiro. Tenéis que meter más o menos esto por la mitad. Esto es como lo hago yo, que es más fácil. Y entonces, esta la tiras para allá. Y la de abajo, pues ya la vuelves a meter. Es que es... Entonces, nada, es ir enrollándola. La otra que has metido antes, la vuelves también a sacar. Y así es. Y así sería. Otra vida ha sido repostero. Sí, seguro, seguramente. ¿Veis? Y es ir cubriendo. No pasa nada porque luego el hojaldre crece y lo va tapando todo. No pasa nada. Pero con una tira, más o menos, he hecho la mitad. Bueno, y ahora las vamos a colocar en la bandejita del horno. Nos han salido 8, ¿no? Pues cada uno. Bueno, no sé si llegarán a tiempo. Tiene buena pinta, ¿eh? Ah, sí. Bueno, ahora estamos batiendo un huevo porque lo vamos a pintar con este pincel tan bonito de Navidad. Ahora ya hemos pintado con el huevo y le vamos a poner azúcar moreno. Está... Cógelo con una cuchara, toma. Está... Se nos han pelmazado. ¿Es azúcar moreno, seguro? Sí. O son los chunguitos. Son panela, ¿eh? Está chunguito. Los chichos. Es que se van a retirar. Es panela, ¿no? Panela cuando besa. Es que besa. A ninguno le interesa. Y ahora lo metemos en el horno. Habíamos olvidado ponerle canela, que la canela tiene que estar espectacular con la manzana. Y ahora le estamos echando un poquito también por encima de canela. Lo hemos precalentado primero a 180, ahora lo subimos un poquito, hasta como unos 20 minutitos, pero por aquí lo vamos a ir viendo. Bueno, aquí en este cuenco, bueno, en este mortero que tenemos de maderita, hemos puesto lo que teníamos por casa de frutos secos, pues anacardos, almendras, cacahuetes, lo que tengáis por casa. Kikos podrían ser también. Kikos estaría buenísimo. Y lo vamos a chafar. Venga. Este estilo peculiar. Vale, ahora lo que vamos a utilizar son quesitos. De estos tipos de quesitos de toda la vida. Los light. Hemos cogido los light. Para un par, aunque queda bonito tener muchos, pero como estamos solos y luego a la noche haremos los demás. Vamos a guardar la mezcla. Porque esto está bueno recién abierto. Y simplemente sería mojar el quesito. Para que se quede ahí. Así. De chulo. Mirad, así quedarían. Entonces la historia es que parezcan un arbolito. Entonces les vamos a poner un palito. Estábamos buscando de esos de toda la vida saladitos, pero no había en el Mercadona. Bueno, entonces le hemos puesto de aquí, de este cóctel que compramos en Mercadona. Parecen dos arbolitos de Navidad. Imagina toda esta bandejita llena de quesitos. Qué chula que quedaría. Otra opción también sería haber puesto estos palitos integrales como palo del quesito. Bueno, mirad esto, qué pintaza que tiene. Mirad cómo ha salido esto, estas manzanitas. Oye, una pinta que no veas, ¿eh? ¿Eh? Una obra de arte. He subido aquí arriba para enseñaros ese adorno que he puesto ahí, que es lo que comentaba antes con Luis, que bueno, ha sido una decoración que he hecho nada en un momento, porque bueno, yo creo que por las redes ya lo habéis visto, el tema de la barra esa de la cortina,
Que, de verdad, que yo eso lo llevo haciendo un montón de años. Cuando mis hijos hacían su cumpleaños, yo les ponía un fotocall, siempre lo hacía con una barra de cortina. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer agujeros, son de estas que son extensibles. De cortina de la ducha, ¿vale? Me estoy refiriendo. O de esas de poner visillos, como es este caso, que es esta más finita, que yo la tengo comprada para una cosa que quería hacer abajo en el cuarto de la lavadora, pero me quedé corta, no eran de la medida correcta. Y entonces las tenía por aquí. Y ahora, fijaos, mira, yo lo pongo aquí, ¿veis? Esto hace aquí presión y bueno, puedes colgar cualquier cosa, cualquier decoración, que a mí eso ya sabéis que me encanta. Entonces, bueno, pues una tenía dos, las busqué, me vino el otro día la imaginación, digo, ay, voy a poner yo un adorno. Lo podéis poner en vuestras casas, pues, por ejemplo, en la subida de la escalera, en el trocito que tengáis así estrechito, queda muy bonito, en un pasillito, bueno, en alguna entradita que tengáis dos paredes así estrechitas, como es este caso. Y yo, pues, nada, lo puse más o menos así a mi altura, lo decoré con una guirnalda, yo le he puesto simplemente una guirnalda que tenía de eucalipto y unas luces de piñas. Y me ha quedado súper mono. Ahora mismo lo tengo apagado, va con pilas, entonces ahí en el lateral le he puesto la pila pegada con esa cinta adhesiva que os he enseñado antes y es que queda monísimo. Entonces cuando subes aquí la escalera, mirad qué bonito queda así en el pasillo. Simplemente le voy a dar aquí y ya he encendido las lucecitas. Ahora todavía no se ve bien porque no es muy de noche, pero mirad qué mono que queda esa decoración. Tengo ganas de que vengan Jaime y Livia y que se queden flipando un poquito de lo que he hecho yo aquí, esta obra de arte. Bueno, otra cosa que se me había olvidado comentaros durante todo este mes y es importante porque sé que muchas estáis muy interesados por el reloj de Parsonber. El reloj este de Parsonber que lo llevo yo, lo tiene también Luis, es una pasada, es un reloj inteligente, igual que el anillo inteligente. Lo que voy a hacer es dejaros un vídeo en la cajita de información, pues porque no os voy a volver a explicar todas las características y todo, pero lo importante es que todavía hasta finales de este mes siguen en descuento. Tengo un descuentazo del 50%, tengo unos precios muy buenos con mi descuento. Entonces os voy a dejar toda la información otra vez abajo y el enlace al vídeo donde explico tanto el anillo inteligente como el reloj inteligente, porque oye, puede ser una idea para Reyes. Y para Reyes os llega segurísimo, tardan súper poco. O sea que tenemos tiempo para pedirlo para Reyes. Pero acordaos que está hasta finales de diciembre esa promoción. Y ahora que estoy aquí, que he visto esta bolsita, se me había olvidado. El otro día en Primark estaba todo de Navidad a precios de risa. Y yo no me pude resistir a algunas cosas. Mirad, me cogí estos tres cascanueces que valían 7 euros y ahora se habían quedado a 1. Solamente quedaba este paquete por ahí escondido. Y digo, esto para mí, esto para mí. Mirad. Llevan, son los tres cascanueces así para colgar en el árbol si quieres, aunque yo estos no los cuelgo en el árbol, ya sabéis que yo tengo ahí mi desfile de cascanueces que lo tengo puesto ahí en el mueblecito en la cómoda esa y me encanta cómo quedan. Además es que estos llevan la peana en color dorado y cada uno va de un color, de verde, de rojo y de azul. Son ideales y por 1 euro me parece, bueno, un chollo. Otro chollo que cuando fui a pagar la cajera me dijo, no me digas que esto está a 0,50. Pues sí, a 50 céntimos. De 2 euros que valía a 50 céntimos. Y mirad qué cosa más mona. Otra cosa que también me pareció chulísima son estas estrellas que yo creía que venía solamente una, pero vienen dos en la misma etiqueta. O sea, por solo 1 euro, antes valían 2,50, por 1 euro tienes dos estrellas de estas, de terciopelo verde y otra en terciopelo granate. Bueno, esto es una monada para el año que viene, aunque yo creo que la voy a llevar a casa de mi padre porque mi padre tiene poca decoración y se lo voy a colocar ahí en la puerta, que están todos los vecinos poniendo cositas ahí en las puertas y yo también quiero que mi padre tenga. Terminar, me cogí dos adornitos de estos random, que yo de estos, es que es mi debilidad. ¿Os acordáis de aquel astronauta que compré a 50 céntimos? Porque lo vi ahí, estaba solito y dije, el astronauta, pero es que tengo un astronauta, tengo un flamenco, tengo... Bueno, algún día os enseñaré mi colección de adornos de estos random que tengo. De este rollo así tan... No sé cómo llamarlo a esto, kitsch, puede ser, no sé cómo se llama. Me encanta, tengo una máquina de estas de hacer algodón de azúcar, así en chiquitita, una locomotora, un montón de cosas. Esto se me ha enredado. Bueno, que valen 50 céntimos tan solo. Y mirad,
Por una parte tengo los macarons estos. Y por otra parte tengo esta estrellita con colores de arco iris. O de unicornio. A 50 céntimos se han quedado. Ya de por sí estaban baratos, a 1 euro. Yo esto no sé para qué lo cojo, porque ese logo no lo pongo. Pero es que tengo una cajita que tengo todo esto como una colección de cositas de estas monas para colgar en el árbol. Y me chiflan. Mirad, aquí es donde tengo yo mi desfile de cascanueces. Por aquí vienen todos desfilando. Ahora ya están los tres nuevos. Luego tengo estos un poco más grandecitos. Este rosita. Bueno, en fin, tengo aquí toda la familia cascanueces en el desfile navideño. Y bueno, el regordete este lo he puesto aquí en la chimenea, que como la tengo así con tonalidades doradas, creo que queda también muy chulo aquí. Mirad qué día tenemos. Este sol. Estamos aquí tendiendo la ropa y la verdad es que eso está mejor aquí fuera que dentro de casa. Sobre todo el Lucas, que está aquí de lujo. ¿Verdad, Luquitas? No puede ni abrir ni los ojitos. Se le da el sol. ¡Lucas! ¡Mira, mira! ¡Lucas! ¡Calendario! ¡Calendario! ¿Qué te toca hoy? ¿Qué te toca hoy? A ver. El día 22. ¿Está aquí? ¿Oh, y el 22? No lo encuentro. Mira lo que te he tocado. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Su calendario de mi chico. Bueno, pues nada, os deseamos una feliz Navidad y nos vemos el lunes. Un besito. Os queremos gratis. Más que nunca. ¡Sed buenos! Ahora es muy importante. Y luego también. Y después también en los Reyes. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna